sentimiento no está solamente en la cancha. El olor de la derrota y el sabor de la victoria viven dentro de mí. Permanentemente. Michel Ajú MC. Mi club. Mi equipo. Al que sigo a todas partes. Es identidad. Es sentimiento. No solo el fin de semana. Estás aquí. Es momento de seguir aferrado a esta pasión que me provocas. Michel Ajú MC. Empezamos. Buenas noches, amigos superchivos. Bienvenidos a la edición 406 de Michel Ajú TV. Miércoles 25 de mayo del 2022. Va volado el tiempo y sin duda mucha información del equipo superchivo, que contrario a otros años justamente ha dado más de qué hablar, y el torneo aún no termina, el clausura 2022, apenas se juegan las finales este jueves y el próximo domingo, así que vamos a platicar de la llegada de Amarini Viatoro y su cuerpo técnico, también de la victoria de Deportivo Xela para acceder a la llave semifinal al dejar por un marcador global de 5-1 afuera a Cremas Femenino, y ahora será Unifut Rosal quien enfrenten en una nueva semifinal. Lo tendremos hoy y ya las próximas semanas empezaremos a hablar de los refuerzos, platicar con ellos, hablar con Kenner Gutiérrez, que es el tico que ya está confirmado, también de lo de Oliver Rodas, Víctor Armas, lo que se confirmó también de Kevin Ruiz y lo de Juan Luis Cardona. Ya tendremos tiempo para platicar de eso, pero hoy les traemos justamente un extracto de todo lo que fue la conferencia de prensa el pasado martes, en donde se presentó a todo el cuerpo técnico y los detalles de qué es lo que piensan a su llegada a Xelajú Mario Camposeco. También en otro espacio quisimos hacer como un pequeño homenaje, ya que el pasado 15 de mayo falleció don Cholico Rodríguez, que para nosotros que estamos en el periodismo deportivo y para los superchivos, creo que crecimos escuchándolo en la radio, haciendo sus análisis de Xelajú Mario Camposeco, y una gran persona que tuvimos la oportunidad a nivel de familia también de tener una amistad con él. Así que como un pequeño homenaje les traemos una entrevista que se hizo ya más de 3 años, tomando en cuenta cuando se le dio la orden Caballero del Deporte Mario Camposeco por su trayectoria justamente en el periodismo. Así que eso, y también la nota empresarial acostumbrada de todas las semanas. Así que sin más previo, arrancamos con Michel Ajú TV. Bueno, primero gracias a Dios, gracias a la gente que vino. Creo que este apoyo nos ha ayudado mucho. El primer partido lo jugamos muy bien, el segundo igual, el primer tiempo hubimos un poco de nervios, pero ya el segundo tiempo ya agarramos la confianza y pues estamos bien. Que sigan apoyándonos, creo que llenar un poco ahí las gradas creo que nos ha llenado de satisfacción. Gracias a ellos, por eso les dimos las gracias y pues primero Dios podamos llegar a una final más. Bueno, pues como te digo, ¿verdad? Ahorita trabajar duro esta semana porque sé que se nos viene un encuentro muy, bueno, difícil. Creo que todo el rival, ¿verdad? Se respeta, pero bueno, son equipos con los que ya hemos jugado y son fuertes, ¿verdad? Pero creo que tenemos el potencial para poder obtener los resultados que queremos.
Domino's hacemos tu pizza favorita, con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días. Llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. Con sencillos requisitos. Además de gozar de grandes beneficios, atractiva tasa de interés, seguro de ahorro, servicio funerario, seguro hospitalario, totalmente gratis. ¿Qué esperas? Apertura hoy mismo tu cuenta de ahorro en Cooperativa Bienestar. Es mi copia. En conferencia de prensa desde la gramía del Estadio Mario Camposeco el pasado martes se hizo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico de Xelajú Mario Camposeco para la temporada 2022-2023. El mismo es dirigido por Amarini Villatoro como director técnico, Freddy Sontay como asistente técnico, también con Carlos Rojas como preparador físico y Benjamín Pérez como preparador de arqueros. Y a continuación, unas de las palabras que dieron los del nuevo cuerpo técnico de Xelajú Mario Camposeco a su llegada al club. Una confianza en el trabajo que nosotros podamos hacer, de verdad le digo, me compromete bastante. Me compromete no solo a trabajar las 2 horas que pueda yo entrenar aquí en la cancha de diario, cuando sea doble turno o en pretemporada, que con nosotros existen los triples turnos. No solo eso, sino a poner mi mente y corazón al servicio de la institución durante todo el tiempo, que sea un trabajo 24/7, eso es lo que yo le ofrecí a la directiva. Y este sentimiento es muy bonito, porque quiera que no te motiva, el que ustedes estén al pendiente del equipo. Yo creo que no hay nada más bonito, a mí me encanta,
esa presión buena que puede existir de todo un entorno, es donde mejor me ha ido, cuando existen ese tipo de presiones. Y bueno, esperamos esta no sea una excepción y nos vaya muy bien. Lo dije y lo vuelvo a decir porque es así. Xelajú a nivel nacional es un equipo que lo amas o lo odias, porque la gente, todo Quetzaltenango creo que ama a Xelajú. Todos ustedes, los que vamos a estar acá, vamos a amar a Xelajú. Y de afuera va a haber gente que siempre va a querer que le vaya mal a la institución. Eso es así, ¿verdad? Y no, nosotros estamos del lado de ustedes, con ese sentimiento ya. Creemos que en esta época vamos a aprender a querer a la camisola, a respetarla, a querer la institución como se lo merece. Desde ya este es un buen principio, el cariño que nos han mostrado ustedes, no solo a mí, a mi familia, a todos, a mi cuerpo técnico, para hacer bien las cosas. Yo creo que no solo junta directiva y cuerpo técnico. Para erradicar este mal que ha venido padeciendo, ustedes lo saben, creo que hemos platicado con algunos de ustedes. Yo antes de tomar este reto platiqué con algunos ex entrenadores de Xelajú para conocer el entorno, las cosas positivas que ellos habían hecho bien y creo yo de las situaciones negativas que ellos habían pasado en la institución para tratar de mejorarlas y aprender. Yo soy muy partidario del dicho que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, si vamos a repetir, que sean las cosas positivas, que a entrenadores que estuvieron acá, muy buenos, de prestigio, hicieron bien. Hay que copiar lo bueno y erradicar lo malo. Basándome en eso, yo creo que ustedes son parte importante para el tema disciplinario. El futbolista tiene que ser profesional, tanto dentro como fuera de la cancha. Y ustedes también son parte, y yo los quiero comprometer a ustedes, porque son parte importante para que el tema disciplina pueda mantenerse en una institución. Muchas veces la prensa calla, la prensa alcahuetea también, como decimos los guatemaltecos. Porque es un buen jugador, hizo un gol, hizo una asistencia, tuvo un buen partido. Y sí, permitimos ciertas situaciones que a lo largo de una temporada tan larga después nos pasa factura. Y eso es parte importante de lo que usted mencionaba, el respaldo hacia mi cuerpo técnico, hacia mí. Ustedes me conocen cómo soy, las situaciones que he pasado en los equipos, en selección, con tema disciplinario. Yo voy muy de frente. Y creo que la mayoría de jugadores me conoce también, porque en este mundo del fútbol todo se riega. Soy una persona que considera que tampoco el jugador tiene que ser un santo, pero debe saber cuándo y cómo hacer las cosas. Eso es fundamental conmigo y es un tema que tenemos presente y es uno de los temas que lo hemos hablado con junta directiva. Que precisamente José Manuel tiene que estar planteado desde hoy en el tema contractual de todos nuestros futbolistas, ¿verdad? Para respaldarnos en ese sentido. En guerra cantada no muere soldado. Y nosotros precisamente es algo que hemos pedido junta directiva, de que el tema contractual, cuando un entrenador va de frente, en mi caso, cuando la directiva, cuando todos estamos pendientes de que las situaciones, no vigilando ni nada de eso, porque el futbolista debe ser profesional. Yo no soy de los que se meten en la vida privada del futbolista, pero cuando esa vida privada también no va a afectar una institución, el trabajo de todo mi cuerpo técnico o de sus mismos compañeros. Al final este es un deporte en conjunto, que lamentablemente, y es así, todos dependemos de todos. Y eso es lo que trato siempre de hacer entender al futbolista. Eso es un borrón y cuenta nueva, es una oportunidad para algunos, para otros pues ya no hay una segunda oportunidad, ya eso lo tenemos claro, pero esperemos que desde un inicio marquemos una pauta de ser un equipo profesional y que los comentarios extrancancha que puedan existir sean, al contrario, sean buenos, de parte de todos ustedes, de parte de toda la aficionada, para todos engrandecer y lograr los objetivos. Estoy totalmente de acuerdo y en mi vida lo he visto así.
si no hay disciplina y no hay profesionalismo, por muy buenos jugadores que tengamos, si no tenemos buenas personas, los objetivos no se pueden conseguir. ¿Por qué? La vida, yo creo en eso, el de arriba siempre es justo y le da al que merece, y el karma también existe, y cuando no haces las cosas bien, pues no esperes que las cosas te salgan bien. Me llena mucho de ilusión tener mi primera experiencia afuera y llegar a un club tan grande como Xelajú. Es un privilegio, mi crecimiento profesional es un privilegio y es un paso increíble lo que estoy dando. Bueno, profe, Xela, no viene en cero, porque usted lo decía en la conferencia de prensa, por ahí creo que hay amistad con Johnny Cubero, y va, si Johnny no conoce qué es Xela. ¿Qué le dijo Johnny? Arranquemos con eso. No, Johnny me dijo que primero me habló de la afición, me dijo que era una afición muy grande, que era, íbamos a sentir mucho el calor de la afición, que era muy, muy exigente, nos iban a pedir, nos iban a poner a trabajar, que al final para eso es a lo que venimos. Y después me habló del lugar, de Xelajú, que me iba a encantar, que me iba a querer vivir acá, que era un lugar increíble para vivir, y de eso nada, estuvimos hablando. Bueno, ahora del tema prácticamente profesional, profe, cuéntanos un poquito, veíamos ahí en sus redes sociales, creo que estuvo también, si no estoy mal, en la Liga Deportiva, pero mejor cuéntenos usted cómo ha sido esa experiencia. Sí, bueno, creo que como cualquier persona involucrada acá en el fútbol, desde mi parte personal, fui un futbolista frustrado, tal vez no me alcanzó para llegar, entonces decidí ponerme a estudiar para ver cómo podía seguir involucrado al mundo del fútbol. Estudié Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Mientras estaba estudiando, un profesor me ofreció la oportunidad de servir a un cuerpo técnico en Segunda División, Santa Ana, con el profesor Randall Porras y César Eduardo Méndez, que estuvo por acá también en Guatemala. De ahí me ofrecen ir a Municipal Liberia, igual en Segunda División. De Municipal Liberia es donde conozco a Víctor Badilla, que me ofrece ir a Liga Deportiva Alajuelense a estar en la parte de preparación física de la U20 de la Liga Deportiva Alajuelense, y estuvimos un tiempo ahí. Cuando ya concreto la llegada a Pérez de León en Primera División, estuve ya un año, y ahora el profe Marini, junta directiva, me ofrecen la oportunidad de venir a Guatemala, a un club tan grande como Xelajú. ¿Cómo ha sido el...? Desde el primer momento, cuando el profe me ofrece la oportunidad, fui uno de los primeros que le dije que sí, que yo me iba con él, que súper ilusionado que me iba. Creo que ese respaldo que me ha dado el profe Marini es lo que me tiene a mí aquí hoy, porque cuando él llegó a Pérez de León, yo ya estaba como preparador físico de planta del Municipal de Pérez de León. Yo estaba ahí cuando el profe llega. Tuvimos charlas con el profe Freddy para conocer un poco de la metodología, qué era lo que le gustaba al profe, cómo podíamos ir haciendo esa transición que fuera lo más amigable posible, y al final coincidimos en muchas, muchas cosas, en trabajo, el profe le gustó, yo pudimos adaptar y entrelazar muy bien las tareas desde la parte física con la parte táctica del profe. Entonces ese clic que pudimos hacer es lo que me tiene a mí aquí hoy para empezar este nuevo camino aquí en Xelajú. La altura, profe, desde su experiencia de la preparación física, muchos dicen que juega a favor, mayor oxigenación, o sea, le pide más oxigenación a los pulmones cuando se va a la costa. ¿Cómo evalúa usted ahora trabajar en la altura? Porque Costa Rica no hay lugares tan altos como en Quetzaltenango. Ajá, exacto. Allá en Costa Rica no tenemos lugares tan altos como acá. 2.300 metros, 2.400 creo, sobre el nivel del mar, y hay que evaluar el comportamiento de los jugadores, porque nosotros vamos a estar aquí adaptados al clima, al entrenamiento, a estar en altura, y también no tengo el conocimiento, pero sí es algo que debo evaluar, el comportamiento físico de los clubes que vengan a jugar aquí, para ver cómo nosotros podemos plantear una estrategia para sacar mayor provecho al contexto de estar en altura, de estar con frío. Entonces es algo que tenemos que estudiar más a fondo. Sí, como le digo, nos sorprendieron los medios, la verdad, al verlos acá, al entrar, la verdad, nos sorprendieron bastante, pero como le digo, creo que eso nos da a nosotros ese respaldo que también nosotros necesitamos, y nos compromete, como lo decía el profe, a dar nuestro mayor esfuerzo y hacer siempre las cosas de la mejor manera. Y la única forma como poderles devolver a ustedes, a la afición, todo lo que nos dan, la verdad, es a base de trabajo, que es como nosotros podemos devolvérselo nada más. No, la verdad, agradecerle al profe por la confianza que me ha dado.
Bueno, antes de yo trabajar con él, él había sido mi entrenador en tres equipos diferentes y es ahí como yo lo conozco. Y cuando él me da la oportunidad de trabajar en el equipo de trabajo de él, mi única ilusión siempre era tratar de aprender lo más que pudiera estando junto con él y de dar siempre mi mayor esfuerzo. Yo creo que las oportunidades Dios se las da a uno, pero también queda en uno poder aprovecharla. Y es lo que he tratado de hacer, tratar de siempre mi mayor esfuerzo, ser profesional en mi trabajo. Y pues eso creo que también el profe lo ha notado y pues gracias a Dios me ha dado la oportunidad de seguir creciendo como entrenador al lado de él también. No, la verdad, como usted lo dice, creo que ya en el ámbito laboral es muy profesional. En tema de planificaciones es muy estricto. Uno a veces trata como que de disimular algunas cosas y a él le gusta siempre tener exactas sus planificaciones. Nos hemos adaptado a eso. El tema de lo que usted decía, trabajar extra cancha. Hemos pasado, por ejemplo, ahora que estuvimos en Costa Rica, 1, 2 de la mañana analizando partidos de los que teníamos por la seguidilla de partidos que había. Y es muy apasionado por su trabajo y eso es lo que también nos hace a nosotros contagiarnos y tratar la manera, como le decía, de dar siempre nuestro mayor esfuerzo, porque no podemos, como decía, nosotros quedar como que bien con nosotros mismos, sino que lo que tratamos siempre de hacer es que primero todo lo que hagamos vaya en beneficio siempre del club. ¿Ya se imagina el primer partido de local acá? Sí, la verdad, ya deseamos que sea el primer partido, pero también queremos primero prepararnos de la mejor manera y ya junto a la gente poder disfrutar e ir dando ese pasito a pasito, ir partido a partido tratando de lograr el objetivo que tenemos y para eso pues el respaldo de la afición va a ser muy importante para nosotros. Sí, les soy honesto, bueno, en Cobán, pues yo soy originario de Cobán también y pues ahí también el clima es templado, no es tan frío como acá, pero también le quiero contar, mi familia es de acá de Xela, mi papá, que en paz descanse, es de acá. Y pues el momento que yo tuve la oportunidad y le digo al profe, bueno, voy a ir allá y creo que si mi papá estuviese con vida estaría muy contento de ver pues que estoy acá representando los colores de donde es él. Y pues eso también, como le digo, me hace estar como que adaptado también al clima, porque a veces nos veníamos acá para vacaciones a estar con la familia y pues yo también, como le digo, contento, el clima, el ambiente, la cancha y la afición creo que nos van a hacer estar así como en casa. Contento, ilusionado para hacer las cosas bien, ¿verdad? Juntamente con el equipo de trabajo, con el profe Amarini, con Freddy, con Carlos Rojas, tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Sí, la verdad que el entrenamiento de porteros en sí, la posición de porteros es muy importante en el funcionamiento del equipo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios se me da la oportunidad de ser entrenador de porteros. Bueno, surgió de ver la necesidad que teníamos nosotros como portero, ver la necesidad que no habían entrenadores de porteros, ¿verdad? Entonces ahí surgió la ilusión de poder ser entrenador de porteros, ¿verdad? Que me llamaba mucho la atención. Y pues agradecerle al profe Marini que me da la oportunidad en un momento de formar parte de su cuerpo técnico, donde lo primero que me dijo que tenía que hacer era prepararme, porque él también lo tiene claro, creo que todos lo tenemos claro que el funcionamiento del portero es muy importante, ¿verdad? Y por eso mismo necesita un entrenamiento específico para él, ¿verdad? Sí, la verdad, bonita experiencia en sí, en lo personal. Agradecido, ¿verdad? Porque era una de las ilusiones que yo tenía de poder salir al extranjero, se me abrió la puerta, se nos abrieron las puertas y aprovecharlo al máximo y sí, la verdad, bonita experiencia en todo sentido, ¿verdad? Que uno en lo futbolístico, en lo personal, en toda situación es algo bonito, ¿verdad? Y que eso mismo lo exige a uno para seguirse preparando, ¿verdad? Y tratar de estar a la altura para los requerimientos que los porteros también necesitan, ¿verdad? Muchas veces dicen que en la altura viaja más rápido el balón que cuando le pega y hay que tener mejor reacción. ¿Qué opina al respecto? Sí, la verdad que eso es cierto, ¿verdad? Que la bola corre más rápido en la altura, ¿verdad? Y la ventaja es de que nosotros vamos a poder entrenar acá, ¿verdad? Y vamos a tratar de sumar nuestro granito de arena para que ellos estén bien, ¿verdad?
En Domino's hacemos tu pizza favorita, con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días. Llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. Con sencillos requisitos. Además de gozar de grandes beneficios, atractiva tasa de interés, seguro de ahorro, servicio funerario, seguro hospitalario, totalmente gratis. ¿Qué esperas? Apertura hoy mismo tu cuenta de ahorro en Cooperativa Bienestar es mi copy. Bueno, amigos, nos encontramos con uno de los homenajeados de la noche, con don Roderico Rodríguez, que sin duda para los que nos dedicamos al periodismo deportivo en Quetzaltenango es todo un ícono. Bienvenido, don Roderico. Muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad, le agradezco mucho porque estoy muy agradecido con la Junta Directiva de Xelajú. No porque yo merezca el homenaje o porque crea merecerlo o lo que sea, no. Sino que estas cosas se hacen cuando uno está en vida. Porque cuando después flores sobre su tumba, ¿de qué sirve? Don Roderico, ¿cuántos años siguiendo a Xelajú desde el punto de vista de periodista? Porque prácticamente ha aficionado toda una vida. Mire, de periodista más o menos 42 por ahí, más o menos. Yo empecé narrando de comentarista con el difunto Jorge Luis Arévalo, que ya murió. Él fue mi maestro de locución. Él era narrador deportivo. Narrábamos, él trabajaba para la entonces
una de las radios más famosas de Quetzaltenango, que era la Estéreo Rey, ya desaparecida, creo yo. Él ahí narraba. Y entonces íbamos a narrar a los pueblos y yo era su comentarista. Ahí empecé a trabajar el asunto del periodismo. Luego después, en un programa que él tenía los domingos en la tarde en la Estéreo Rey, un programa de poesías, de un programa romántico, de música romántica y todo, un día se le ocurrió y dijo, mire, ¿qué tal sería que metiéramos una sección deportiva? Pues no sería malo, le dije. Entonces empezamos porque yo llevaba un comentario del partido del Xelajú ese día, que ese domingo que jugara el Xelajú. Y ya para entonces su tío René, su papá, con esa zurda tan maravillosa, ya se habían retirado. Su papá metía unos goles fuera del área. ¡Qué belleza! Yo no sé si usted los vio. La verdad no tuve la oportunidad. Y yo tenía 2 años cuando él se retiró. ¡Ah, qué cosa! Cuando su papá agarraba la pelota en el centro de la cancha, driblaba a dos para hacerse espacio, la adelantaba tantito y soltaba unos zurdazos desde ahí, que donde fueran dirección para el marco, iban para adentro. A veces pasaban rozando y toda la gente gritaba. Su tío René, un oportunista de mil maneras, no le podía quedar una pelota medio por ahí porque ya estaba adentro. Yo vi la carrera deportiva de ellos. Su abuelo los apoyaba mucho. Pues volvíamos a esto que le contaba yo, que con Jorge Luis Arévalo empezamos y empezamos a hacer una sección deportiva para ese programa que él tenía. De ahí fue donde nació Callejón Deportivo. Eso hace 40 años más o menos. Pasé por todas las radios de Quetzaltenango, Estéreo Rey, pasé por la Estéreo 100, por la Estéreo Primavera. Y al final pues me fui a refugiar aquí a la FM Íntima, donde estoy ahora. Ya tengo creo que 18 años de estar ahí. Y bueno, el programa sigue, yo ya no, porque ahora mi hijo es el que lo maneja. Pero como no quita maña, me da chance unos mis 20 minutos todos los domingos. Yo hago un comentario informal ahí, porque un comentario donde meto de todo. La cosa es hablar, porque no se me quita la maña, no se me quita la gana de hablar, y entonces aprovecho los 20 minutos que me dan para hacer un comentario. Y es que se vuelve un vicio esto de seguir al Xelajú, de tener esos momentos cercanos al equipo. ¿En toda su carrera recuerda el momento más alegre siguiendo al Xelajú? Ay, mire, uno de los momentos más alegres que viví yo fue cuando el Xelajú se coronó en el Cementos Progreso. Lo viví en la gramía a la par del Xelajú. Yo corrí a la par de Marvin Rodríguez, de Lozano, bueno, de todos los de aquel tiempo, persiguiendo a este Meléndez, ¿cómo se llamaba? Crisanto. Crisanto. Crisanto se robó el show con el gol. Yo previo a ese gol, previo al partido, entrevisté al presidente del Xelajú, del Comunicaciones. Lo entrevisté aquí cuando perdieron 1-0. Y entonces le dije yo que cómo le había parecido el partido. Entonces él me dijo muy enojado, que iba muy, muy disgustado con la curva, porque la curva lo había insultado. Y que él iba muy disgustado, pero que en Guatemala la forma como él se iba a desquitar de lo que habían gritado en la curva era viendo coronarse a Comunicaciones a costillas del Xelajú en el partido de revancha, porque en el partido de ida, digamos, se jugó aquí y Selvin Rivera Galindo, que era en ese tiempo interior izquierdo. Ahora las cosas han cambiado, las alineaciones han cambiado. Selvin Rivera Galindo hizo el gol con el que Xelajú llevaba ventaja 1-0. Entonces necesitaba
necesitaba en Guatemala, mantener ese 1-0. Pero desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que hicieron para mantener el 1-0, cayó el empate por parte de Comunicaciones. No me acuerdo quién fue el que anotó el gol de Comunicaciones y se empató el partido. Entonces la reglamentación decía que el campeonato se iba a decidir a gol de muerte, digamos, muerte, gol de oro. Se hizo el cambio de cancha y al Xelajú le tocó tirar a la cancha donde había recibido el gol. Yo no sé por qué esos presentimientos que uno tiene. Yo estaba a la orilla de la malla con mi credencial de periodista de la Asociación de Cronistas Deportivos, porque en ese tiempo yo pertenecía a la Asociación de Cronistas Deportivos, y con mi credencial el árbitro me permitió, previo a ver mi credencial, que yo estuviera ahí. Así que yo de ahí y vi cuando vino ese segundo tiempo para buscar el gol de oro. Se nos fueron encima como una tromba. Era aquello que parecía incontenible. Pero Xelajú supo aguantar. Y Marvin Rodríguez, con esa sapiencia que tenía, en paz descanse Marvin, un gran entrenador. ¡Ay, cómo quisiéramos a Marvin ahora! ¡Ah, qué entrenador! El profe sí era profe. Ese sí era entrenador. Ahora ya no los hacen iguales, ¿sí? Ya no los hacen iguales. Para empezar, son timoratos. Yo no sé ni cómo calificarlos. Don Cholico, ¿qué significa para usted Xelajú Mario Camposeco? Ay, mire, deportivamente significa todo. Lo llevo en la sangre, lo llevo en la mente, lo llevo en el corazón. Me emociona cuando hablo de Xelajú. Cuando recuerdo esos momentos de gloria que yo he vivido a la par de Xelajú, me dan ganas de llorar. Lo vivo. Ahora, actualmente, gracias a Dios, a mis años, tengo una antenita Tigo. Y como sé que usted es de Tigo, pues no le hago daño. Tengo una antenita Tigo y veo al Xelajú. No, porque yo ya no puedo ir al estadio. Me tendrían que llevar en una escafandra o a saber cómo. Yo ya no puedo ir al estadio. Pero sí sufro desde mi cuarto en mi antenita Tigo. Que Dios los bendiga, porque ahí tengo mi antenita Tigo y ahí veo al Xelajú. Me da cólera. A veces quisiera poder gritar desde ahí, pero no se puede. Sin embargo, le digo, lo llevo en la sangre. Me emociona. El doctor me ha prohibido las emociones fuertes y no las puedo evitar. Yo sigo al Xelajú, lo quiero y hasta donde Dios me lo permita. A mí solo queda decirle, don Cholico, lo conozco de muchos años por la amistad que tiene con mi papá. Gracias por todo lo que ha hecho por Xelajú. Pues gracias a Xelajú por todo lo que me ha dado. Su papá, zurdazo, pero re bueno. René igual. Mire, para juntarles el sueldo teníamos que hacer bingos. Y les juntábamos la cuarta parte o la mitad. Los lunes de bingo los citábamos ahí en el pasaje Enríquez, donde se juntaba el bingo, para que de las pocas ganancias darles algo. Así jugaron ellos. No con los sueldos que hay ahora. Así dice mi papá Malaya, jugar en estos tiempos, dice. Su papá, a saber dónde estaría. Qué bárbaro. No, hombre, ¿cuándo su papá va a ver un sueldo de 20,000 quetzales y chupar 8 días para no presentarse a jugar? Ay, no, papadito. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que seguir y eso es lo que tenemos que apoyar. Un abrazo a todos los Morales, yo los conozco. Ellos me conocen, saben quién soy, yo sé quién es, los quiero mucho, a todos ellos me quieren mucho. René es un caballerazo. Su papá, no se dice viejo, ese viejo es a toda madre. Y usted va por el mismo camino. Sus hermanas ya no las he visto, las conocí, las vi cuando trabajaban en la Pepsi. Bueno, que valga el anuncio. Cuando trabajaban, las vi por ahí,
De ahora ya tengo años de no verlos. Así que un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, don Cholico, por su tiempo y nosotros continuamos con más. En Domino's hacemos tu pizza favorita, con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días. Llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. Con sencillos requisitos. Además de gozar de grandes beneficios, atractiva tasa de interés, seguro de ahorro, servicio funerario, seguro hospitalario, totalmente gratis. ¿Qué esperas? Apertura hoy mismo tu cuenta de ahorro en Cooperativa Bienestar. Es mi copy. Gusto de saludarlos nuevamente. Les traemos una nota empresarial más gracias al apoyo de Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango. Y en esta ocasión nos venimos a la tienda de Irma con doña Irma Pérez. Mucho gusto de saludarla. ¿Cómo está? Mucho gusto, joven. Muchas gracias. Gracias por acercarse a nuestra tienda y bienvenido. Bueno, cuéntenos un poquito de la historia de la tienda Irma. ¿Cómo nace esta idea? Gracias, joven. Pues, como en algunos emprendimientos, ¿verdad? En nuestro caso, de la necesidad. Nosotros hace 7 años, pues estábamos pasando por una situación económica un poquito difícil. Mi esposo se había quedado sin trabajo en ese tiempo. Entonces, ya pues con mi salario ya como que no nos alcanzaba, ¿verdad? Solo con mi salario cubrí todos los gastos de la casa, ¿va? Entonces, tuve siempre la inquietud de emprender y específicamente pues con esta marca, ¿verdad? Que pues yo la usaba
y me daba cuenta de la calidad, ¿verdad?, del producto. Entonces siempre tuve la inquietud hasta que pues llegó el día en que gracias a Dios se dio. Pero pues obviamente no empezamos como estamos ahorita, ¿verdad?, sino pues todo fue un proceso. Y hasta lo que es el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva ya la tienda de Irma? La tienda de Irmita lleva 7 años. Al principio pues no teníamos también este nombre. Ajá, pero tenemos de estar acá y vendiendo el producto, tenemos 7 años. Y pues con el paso del tiempo hemos ido agregando otras marcas, otro tipo de productos. Ajá, ¿y cuál ha sido el principal reto? Porque siempre hay una idea y aparte, bueno, creo que toda idea es buena, pero hay que trabajarla mucho. Pero ¿cuál fue el principal reto de la idea inicial a lo que hoy es su negocio? Gracias, pues pienso que quizá el mezclar, ¿verdad?, el trabajo con la familia, un poquito de complicaciones. Yo tengo niños pequeños y pues ellos requieren siempre nuestro tiempo, el que uno esté con ellos, y pues el que la tienda esté el día de hoy así siempre también ha requerido de tiempo, pero eso también ha significado, ¿verdad?, que nos acostemos más tarde, y eso. Pienso que el tener un espacio para la familia y el trabajo, pienso que ha sido el reto más grande, complicado, más digamos. Complicado. Si ese es el reto, ¿cuál es como que la principal alegría o qué la hace tener mucha satisfacción hoy de lo de esto del negocio? Pues que yo digo, bueno, ha valido la pena, ¿verdad?, mis dormidas tardes, porque pues yo me desvelo bastante, porque primero pues voy a acostar a mis niños y ya me dedico en lo que es pues acá, ¿verdad?, en las publicaciones, en la publicidad de la tienda y todo eso. Entonces mi mayor alegría pues es ver cómo ha llegado pues este emprendimiento hasta lo que es el día de hoy. ¿Y qué dice la familia, qué dice el esposo al respecto? Porque a veces uno después se sienta, está en el corre-corre lo que usted dice, que la casa, los niños, el trabajo, el negocio, tantas cosas. Estamos en un corre-corre, pero hay veces como que pegamos un frenón y volteamos a ver atrás y me dice todo lo que hemos logrado. ¿Qué dice la familia al respecto de esto? Gracias a Dios también hemos tenido el apoyo, ¿verdad?, principalmente de mi esposo. Y pues me dice, pues es el fruto del trabajo, de la perseverancia, del trabajo duro. Y es que sin duda, Irmita, y parte de hacer estas entrevistas no es solo dar a conocer el negocio, que ya hemos estado viendo tomas acá y vamos a hablar de qué productos tiene, sino que de repente servir de motivación a alguien más, porque eso hemos dicho, puede ser que el que esté viendo esta entrevista esté pasando por algo similar de lo que usted pasó hace 7 años y está, ¿será que me animo? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? Y estas historias creo que ayudan mucho. ¿Qué le puede decir a esa mujer, a ese hombre que están ahorita? Tengo problemas, no alcanza el dinero, me quedé sin trabajo. ¿Qué le puede decir a esa gente, la Irmita de hace 7 años? Pues que nos animemos, en primer lugar que nos animemos y que nos esforcemos. Que nos esforcemos, que todo esfuerzo, todo sacrificio, venda lo que venda. Yo me sorprendo y yo admiro a esa gente emprendedora, a esa gente que vende tortillas, que vende tamalitos de chipilín, que vende frijol con chipilín, porque pues vemos, ¿verdad?, las publicaciones. Y se le antoja a uno. Y a uno se le antoja y uno compra, pero también va a depender de la creatividad que tiene, ¿verdad?, también. Y si no la tenemos, pues desarrollarla, investigar, leer. Tener, ¿verdad?, también el conocimiento es importante. Entonces yo les digo que se animen y que algo muy importante es la perseverancia. Pues como en todo negocio, pues días hay y días que no hay, ¿verdad? Pero ser perseverantes en lo que hacemos, en lo que nosotros vendamos, y pues pienso que todo sacrificio, todo esfuerzo tiene su recompensa.
Bueno, y sobre todo en la mujer, porque durante el mes de marzo estuvimos haciendo específicamente notas a mujeres empresarias, porque adicional, hay algo innato, algo natural, que al tener hijos y hacer mujer, o sea, el hijo siempre busca a la mamá. Es algo natural. ¿Cómo ha llevado ese rol? Porque es muy difícil, o sea, aparte de ser esposa, madre y empresaria, cuesta mucho. ¿Cómo le ha ido en esa parte? Pues, como le decía, realmente es la parte más difícil para mí. Es la parte más difícil porque también aparte yo trabajo de profesión, soy maestra y pues realmente el tiempo que absorbe acá un negocio, un trabajo es bastante, pero es pues ir acomodando nuestros horarios, priorizar cosas importantes, lo más importante priorizarlas y pues eso sería. ¿Y usted ahora descansa? Fíjese que ay, ese ha sido un... Pero pues nosotros nos acostamos tipo 12, 1, 2 de la mañana, a veces nos llega a las 3 de la mañana y estamos ahí todavía dejando al día todo para el día siguiente. ¿Ha valido la pena, ¿eh? Sí, ha valido la pena. Bueno, sin duda, ahora sí vendamos un poquito ya que conocimos la historia, porque realmente tal vez uno pasa aquí enfrente del local y dice, ¡ay, qué bonito! Pero no sabe las historias que hay detrás de esos negocios. Ahora sí vendamos qué productos pueden encontrar acá en la Casa de Mita. Gracias. Fíjese que no es la marca que tal vez tenemos con mayor disponibilidad es Tupperware. Pues todo lo que Topper ofrece, ¿verdad? Pero quizá lo que más tenemos en la casa, que son los pachones, pero que realmente Topper ofrece una variedad de productos, desde sets para alimentos, para llevar los alimentos a la universidad, al colegio, ahora que ya están empezando sí, las bueno. clases, ¿verdad? Al trabajo. También tenemos líneas para almacenar alimentos en la refri, en la alacena, los tazones que son para pues, preparar o para mantener, para llevar alimentos, tenemos para las bebidas, los pachones, los como comúnmente los llamamos, ¿va? Los pachones, pero también tenemos termos, ahorita tenemos ahí una variedad de termos. Y también tenemos otras marcas, Vianney, Andrea, Ilusión, ahí de todo un poquito. Bueno, a mí me costó encontrar la dirección, estaba vuelta y vuelta, porque aquí en Shela siempre la referencia. Es Novena Calle 2734 de la Zona 1. Cuando usted viene del Hospital Robles, hay una bifurcación que va para la Cantera 1 y la otra que va buscando para la nueva ciudad de Los Altos. En esa garra, y ahí, ¿qué? Será después de la subidita, ahí va a encontrar la Casa de Mita. Y si no, viniendo por las Américas, no cruza para la nueva ciudad de Los Altos, sino que agarra para la izquierda. ¿Qué horarios tiene? Ahora la facilidad también, vemos que tiene redes sociales. ¿Cómo maneja esa parte? Gracias, pues nuestro horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y estamos también en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Ahí estamos a la orden y aprovechando, ¿verdad?, esos medios virtuales que ahora, pues, ¿quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene WhatsApp? Es raro el que no tenga. Entonces, aprovechar esos medios que realmente son un medio para vender. Bueno, le queremos agradecer a Irma y agradecer a Cámara de Comercio. La verdad, yo me disfruto mucho estas entrevistas porque uno a veces cree que solo uno tiene problemas y cuando ve, no, dice, todo este tipo de cosas han salido de la adversidad y a veces tal vez otro mirará y, ay, qué bonito negocio y no sabe lo que hay detrás. ¿Algo con lo que quiera finalizar? Pues, que estamos acá a la orden, Nuestra especialidad es Tupperware, la marca Tupperware, pero también tenemos pijamitas. Tenemos pijamitas de algodón, afelpadas, ideales para la época ahorita del frito, ¿va? Que después de la lluvia queda así frito el ambiente, pero estamos acá a la orden para un regalito, para uso personal. Estamos aquí a la orden. Bueno, muchas gracias, Irma. Ya conocieron ustedes la tienda. Ya estuvieron apareciendo acá en la entrevista los contactos, cómo encontrarlos en redes sociales. Así que si usted está buscando uno de estos productos, ya hay una excelente opción. Gracias, Irma. Muchas y gracias a Cámara de Comercio, filial Quetzaltenango, que nos permite llevar estas historias de éxito. Nosotros continuamos con más acá en Michelajú TV.
Bueno, amigos, hemos llegado ya al final de esta edición. Les agradecemos, como siempre, el favor de su atención, quedarse una hora más. Y saludos a toda la gente. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Huehuetenango, saludos a toda la gente en Huehuetenango, en San Marcos, en Totonicapán, en todos los lugares que no es precisamente Xela, que nos ven cada miércoles a través de Región Más. Así que será hasta el próximo miércoles y a disfrutar la fase final del fútbol guatemalteco. Así que buena noche y hasta el próximo miércoles. We'll be right back.